La verdad es que para la primera facultad de criminología recibir un premio de ADISPO sobre la formación sectorial es todo un privilegio, ya que es un reconocimiento al esfuerzo que estamos teniendo por crear una sociedad del Safer Security y que continuaremos trabajando en este sentido. Pues este premio tiene un doble significado, ¿no? Por un lado, a través de ADISPO llevamos bastantes años trabajando en algo que a mí me motivó siempre mucho, que es la formación en seguridad privada, ¿no? Coincide que este año hemos comenzado en la Universidad Isabel I el grado en seguridad, del cual soy profesor, y se reconoce también con este premio mi labor llevada a cabo como, digamos, intermediador entre la Universidad Isabel I y ADISPO.